Bueno, hola a todos y bienvenidos a Mirpoke. Señores, reto supremo en el canal. Ya saben cómo funcionan, tienen que obtener las 8 victorias contra los 8 líderes de gimnasio. Y una vez obtenidas estas, podrán ingresar a la liga Pokémon de Mirpoke. Si querés participar y querés enterarte de las otras secciones, acá abajo te dejo mis redes sociales y la que te recomiendo, que es la que dirijo todo lo relacionado con el canal, la de Discord. Señores, no más vuelta, en esta ocasión el siguiente retador que salió fue René. René previamente había competido, pero bueno, en el sorteo salió de vuelta. Y ya saben que, cómo es lo que pienso yo. Si sale, sale y bueno, esa es la suerte, ¿qué quieren que le diga? Chicos, no más vuelta, su primer líder de gimnasio fue Casper, especialista en tipo roca. El equipo de René está compuesto por Galvantula, Dragalge, Lucario, Lycanroc, Diurno, creo que lo dije bien, ahí el que madruga, ya saben. Registeel y Gardevoir. Tiene que pido que me gusta, se ve, ¿no? Y el equipo de Casper, el líder de gimnasio tipo roca, está compuesto por Diancy, que puede ser la mega o no. Ya como le digo siempre, depende del gusto del entrenador. Tiranitar, Lycanroc, el otro Lycanroc. Sí, ah, no, este es crepuscular, eso me equivoqué. Y el diurno es este, ya está, el nocturno no participó esta vez. Terrakion, Minior y Omaster, mirá. Ay, si tiene rompecoraza. Nada, quiero ver el combate, chicos, vamos a reproducir a ver en qué quedó. Ya me están llamando la atención estos pokés, Vamos a ver, no vamos a decir nada. Chicos, empieza el combate entre el líder de gimnasio tipo roca, Casper, y nuestro participante René, de primer turno decide empezar con Diancy. Me parece que quiere empezar rápido con la Mega, tiene toda la pinta de que quiere empezar por la parte ofensiva. Vamos a ver, y el primer turno decide empezar con Galvantula en el campo de batalla. Primer turno del combate, activa la Mega Piedra y le da paso a Diancy, perdón, Mega Diancy en el campo de batalla. Pokémon que pierde un poquito el tema defensivo, pero por la parte ofensiva se pone bastante, bastante complicado. Chicos, primer turno del combate, Tierra Viva no se la pensó por si alguien hace el cambio. Golpea, no es eficaz, no pasa nada. Trueno, directamente golpea a Diancy, no tiró la reviscosa muy bien, porque cuidado con la habilidad. Bastante fuerte por la parte especial, mitad de vida ambos pokés. Chicos, siguiente turno del combate, no se la pensó. Insistió, Tierra Viva, golpea a Galvantula y cae debilitado. Primer poke que cae por parte del retador. Cuidado con Mega Diancy, ya lo dije, pega fuerte por la parte especial. Decide entrar con Lucario, Metálico, que es el nickname. Primer turno del combate, Tierra Viva lo supera en velocidad. Pensé que tenía puño de bala, lo golpea, súper eficaz. Chicos, banda Focus. ¿Cómo está Lucario? Le baja la defensa especial, le da lo mismo, tiene un punto de vida. Danza Espada. Ah, bueno. Se sube el ataque mucho. Siguiente turno del combate, claro, puño de bala. Ay, qué estrategia, divina la estrategia. Golpea a Diancy por 4, no, por 8. Y cae debilitado en combate. A ver qué pasa acá. A ver a quién va a sacar. Saca un de pecho, es el nombre de este Tiranitar en el campo de batalla. Va a plantar la tormenta de arena, pero bueno, Lucario hacer tipo 0. Esto no le va a afectar, no le va a dar mucho que digamos. Al contrario, una especie de ayuda. Siguiente turno del combate. A boca. ¡Oh! Por 4, creo que crítico, no hacía falta. Baja la defensa especial. Cae Tiranitar. ¡Qué golpe! Me parece ahora a mí que el líder de gimnasio está apretado. Saca a Ragnar en el campo de batalla. Cuidado. Tiene acceso a Roca Veloz, pero este tiene acceso a Puño Bala. Veamos. Roca Veloz lo supera en velocidad. Golpea a Lucario y cae debilitado. No es eficaz. ¡Qué combate más ofensivo! Estaba clarísimo esto. Más si te sacan a dos Pokémon de ahí. Entra Chrome por parte del retador en el nombre de este Registeel. Cuidadito en el campo de batalla. Danza Espada. Yo creo que quiere pagar con la misma moneda. Se sube mucho el ataque. Cuidado con este Poké Roca. No hay que juzgarlo. ¡Onda Trueno! Acaba de arruinarle la velocidad a Lycanroc Diurno. Chicos, siguiente turno de combate. A ver qué tiene bajo la manga. Colmillo Ignio, claro, va a intentar pegarle. Súper eficaz, más de la mitad de la vida, un poquitito más. Terra Temblor, cuidado, ya estaba paralizado, lo golpea, súper eficaz. No le va a sacar mucho, pero ¿qué pasa? Terra Temblor lo que hace es que le baja un stage de velocidad. Ya está paralizado. Podría pasar que Registeel sea más rápido ahora y pueda meter un foco resplandor o lo que tenga ahí metidito. Vamos a ver qué pasa. René no confía, decide guardárselo al momento. Vio que le puedes una especie de seguro de salvataje, ¿no? Y meta la veneno. Colmillo Ignio golpea a Dragalge.
no es eficaz, no le vas a entrar muy bien por ese lado. ¿Qué más? Es que la Hax no está a favor. La tormenta se calma, ya no la recibe la Galgue. Recupera un poquito de vida con el lodo negro. Pero la quemadura va a arruinar esta, va a contrarrestar la ganancia, vamos a decirlo así. Siguiente turno, chicos. Lo retira, parece que no se anima a pegarle por la parte especial y va a meter a Chrome en el campo de batalla. Veremos para qué será, será para desgastarlo. Roca veloz, lo golpea, no es eficaz. Cuidado que tira esa espada, te puede seguir sacando vida. Recupera un poquito de vida con los restos. Yo creo que ahora mismo Registeel podría ser más rápido que Reina, vamos a ver. Claro que sí, trampa roca, yo creo que ya lo dejó para sacrificarlo. Esto le va a molestar muchísimo, muchísimo al líder de gimnasio. Colmillo Ignio, no se la pensó, lo golpea súper eficaz. Y cae debilitado Registeel, un Pokémon que es bastante defensivo. A ver qué pasa, chicos. Siguiente turno, el combate entra con el nombre Perro Aguayo, el nombre de este Lycanroc Crepuscular. Siguiente turno, taladradora, lo supera en velocidad, lo golpea y adiós. Te lo digo así, chicos. Cae debilitado en combate. A ver cómo responde Casper, porque lo tiene bastante complicado, chicos. Saca a Terrakion en el campo de batalla. Cuidado con este Poké, podría ser Scar. Movimiento Z, cualquiera de todos puede ser bastante complicado. Perro Aguayo va es retirado, o sea, Lycanroc Crepuscular lo retira, no va a confiar mucho en este Pokémon y va a meter a Dragalde posiblemente por la parte de tipo lucha. Efectivamente, a Bocajorro, luego golpea, no es eficaz, está cubriendo muy bien los ataques. Esto le va a bajar ambas defensas. Digamos que Terrakion enemigo está un poquito más vulnerable, pero Dragalde no es más rápido. O sea que en el siguiente turno de no se descarte, si tiene terremoto, te digo chao. No sé qué pasó, bueno, avanzó el... No sé qué pasa. Cuidado con los relatos. Va a retirar a Terrakion y va a sacar a Rabas, el nickname de ese Omastar en el campo de batalla. Lo vi venir, no me digan por qué lo vi venir. Chicos, Omastar gravemente envenenado. Ya saben cómo funciona, irá perdiendo vida progresivamente. Encima perdió un poquito de vida por las trampas rocas. Avanza el veneno sobre Dragalge. Recupera vida por el lodo negro, no es que avanza el veneno, avanza la quemadura y avanza el veneno sobre Omastar. Ya me está adelantando los turnos. Chicos, siguiente turno de combate. Va a retirar a Dragalge, se lo va a guardar. Ve que de momento está tanteando y va a meter nuevamente a Lycanroc. Cuidadito, rayo hielo, que no te congele porque las hacks últimamente, los combates que me han mandado, vienen tan malas, vienen las hacks tan malditas para todo el mundo. Avanza el veneno. Todavía tendría posibilidad. Siguiente turno del combate, taladradora, no se la pensó. Súper eficaz a Omastar, señores. Que es bastante defensivo Omastar. Tierra vida por la parte especial, creo que cae. Súper eficaz, mitad de vida. Queda debilitado Lycanroc, que creo que era una excelente salvataje para este Poké. Avanza el veneno y cae debilitado. Chicos, qué combate más ofensivo. Todavía atrás, creo que me recuerdo que tiene un Minior. Saca la veneno en el campo de batalla. Chicos, entra Dragalge, imagino que ya será para un poquito para que pierda. Y mete a Terrakion en el campo de batalla. Entra, pierde un poquito de vida por las trampas rocas, acá lo ven. A ver qué pasa. Yo, está difícil esto, 2 contra 2. Roca afilada, no se la pensó más. Golpea la veneno, cae debilitado. Chicos, último Pokémon por parte del retador. Saca Materazu, el nombre de este Gardevoir, que ya tiene que ser la mega. Para mí ya tiene que ser la mega. Justiciero, cuidadito con esto, le podría pegar con un psíquico bastante potente. Activa la mega piedra y le da paso a Mega Cargo en el campo de batalla. Ahora el problema es el siguiente. Terrakion es más rápido. Pega fuerte por la parte física. Mega Gardevoir está muy físico que lo aguante. No lo sé, chicos. Mega Gardevoir en campo de batalla. Roca afilada. Golpea a Mega Gardevoir. 5 puntos. Bozarrón. Lo golpea y cae. Te lo digo yo. Cae debilitado. Ay, no te puedo creer. 5 puntos de vida. No te puedo creer. Entra Candy Kai, el último Pokémon por parte del líder de gimnasio. Pierde vida por las trampas rocas. Cuidado. Escudo limitado. Se activó. Ay, no sé. Chicos, creo que es su último turno. Bozarrón, no se la pensó. Golpea por la parte especial a Candy Kai. Chicos, con 5 puntos de vida, Mega Gardevoir hace que nuestro amigo René obtenga su primera victoria en su primer combate líder de gimnasio. Es genial, no te puedo creer esto. Chicos, voy a guardar el lápiz. Quiero expresar mi contentura porque Casper es uno de los líderes que todavía no le han ganado en la primera partida. No se la han ganado y René se la ganó. Así que nada, primero que nada, Casper, muchísimas gracias por el combate. Como siempre, un excelente líder de tipo roca temible. René, un saludo muy especial para vos.
Es tu segundo intento aquí en el Reto Supremo y ya empezaste muy bien. Me pone contento. ¿Quién te dice que no llegas a la liga? Nunca se sabe. Por lo demás, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y compartan con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamir de Yamir Poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo: que sigan los combates. Chao.